cómo puedes forrar tu foamy con diferentes telas. Esta tela necesita ser de algodón para que te quede bien y no te quede muy grueso. Quiero compartir contigo este tutorial para que aprendas a hacerlo y así puedas realizar todos los proyectos que vienen en camino y que vamos a estar realizando con foamy forrado con tela. Espero te sirva y te sea de utilidad. Empecemos y manitas creativas. Vamos a empezar echando una buena cantidad de silicón que cubra perfectamente bien todo el medio, las orillas, para que te quede bien pegadita tu tela. Recuerda que estoy utilizando pegamento o silicón frío. Es recomendable el silicón frío. Una vez que ya has echado con una tarjetita de estas que tengas ya en desuso, de estas plásticas, vas acomodando bien por todo tu foamy, bien por las orillas. Procura hacer esto en un área ventilada, ya que sí es bastante fuerte el olor que desprende el silicón. Echas bien perfectamente, sobre todo aquí en las orillas te recomiendo que lo eches muy bien. Ya únicamente necesitas distribuirlo bien. Una vez que ya te quedó bien distribuido por el lado derecho de tu tela, únicamente pones tu telita y con tu espatulita, esta de plástico reciclada, empiezas a pegar bien, vas jalando del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, todo, del centro hacia afuera. Volteamos de igual forma, del centro hacia la parte de afuera, todo bien para que no te queden arrugas y planche perfectamente bien el foamy con tu tela. Vamos a dejar secar aproximadamente lo que es una media hora, para que después podamos cortar el excedente de tela y nos quede perfectamente seco y ya no se nos deshilache. Una vez que ya ha secado lo que es tu tela en el foamy, lo único que vas a hacer es empezar a recortar con tus tijeritas
el exceso de tela que te sobró. Y procuras que todos los bordes queden perfectamente bien pegados. Una vez que ya has cortado el excedente de tela que queda en las orillas, te van a quedar tu foamy forrado ya de este modo. Y ya te queda listo para que lo puedas utilizar en los diferentes proyectos que estaremos realizando. Ya sea las carteritas o los organizadores que voy a enseñarte a hacer. Espero esta actividad te haya gustado. No olvides darle dedito arriba y compartir con tus amistades. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.